para burguesas ¿no? el aguacate ahora es una fruta para burguesas ahí lo que deje me quedé en la vuelta 30 te rendiste 1 2 te rendiste 4 5 6 7 8 9 10 11 12, está tres, es, esto cuatro, que, que hicieron los de seis, la, seis, la actualización seis, de esta cama está jodida chavos ustedes no, pueden escuchar los beats la gente ha usado beats hasta ahorita los han escuchado bueno, vamos a mi pesadilla andante Por favor, que alguien ponga el caballo homosexual de la montaña no necesito. Tengo una armadura de diamante, por cierto, muchachos esta, esta armadura que tengo, ¿qué son? Es protección básica, ¿no? Sí, protección básica A ver Pensemos bien las cosas Ahora sí, ahora sí, psych Vamos a pensar esto de una forma fría, ¿no? Primero vamos por madera Para lo que se tenga que dar porque la vez pasada lo, lo, fue muy impulsivo Fue muy impulsivo y por eso la cajeteé. Esperen ¿Cuándo fue la última vez que dormí? No, no, no Es que aquí aparecen unos monstruos raros cuando no duermo Es que como me puse a, a Encantar nuevas armas como perdí chingos No me acuerdo si ya dormí Digo, no me vayan a aparecer unas, un, Aparecen unos pterodáctilos raros que, que meten daño Como no tienen idea, eh ¿Meten un daño bárbaro? Ok, Leonela, veis. No ok, ok, Leonela. Te, te escucho, te escucho. A ver. Ahí es, es con esto. Boca, yo te ¿Esta amo. madre se ve como la cabeza de uno de esas cosas? un xenomorfo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, tiene que ser más este de. Tiene que ser más como una papa que como una man... que como una pera. Pero sí, sí, sí. Tienes la forma. Siento que no. A ver, la canción. La música del chancho está baja, me están diciendo. A ver. Dati, ¿qué piensas del final que le dieron a Chloe en la temporada? La gente quiere saber qué piensas del final que le dieron a Chloe en la temporada. Una mamada, una mamada. Tengo tengo casi la misma opinión que Soul Rayburn A ver, chavos, ¿cómo están la música ahorita? Bueno, ya me voy. A ver, chavos, la música. Please, no que alguien me diga cómo está la música. Poner esto, Vio el Charizard en versión de Godzilla. Ah, sí, el Butterfree. Ah, Dati. En el nuevo juego de Pokémon, le dieron forma eh, gigante a Free y a Charizard. Mm. Butterfree... Crece tanto y, y parece motra. Le crecen las alas y brilla. Le dieron forma a Yankamax. Si me consigues un muñeco de un bodefri con alas brillantes, eres mi adoración. Es más, te hago un hijo. Creo que, creo que no comprendes cómo funciona la procreación, pero ok. A ver, chavos, ya le puse música al chancho. A ver, dígame, ¿cómo está? Ya le puse música al chancho. A ver, dígame cómo está el ruido. No se oye nada, ¿en serio? A ver. A ver, ¿cómo está la música ahora del chancho, chavos? Ya. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo está la relación psycho-audio-música? ¿Está bien? Bájale, bajo la música. Me subo yo. Ya se escucha. Chido por acá. Muy bien. Buena. Ok, van la van relación es perfecta. Descansa, Date. Bueno, chavos, estamos, somos nosotros nada más. Dati, ya saben, tiene que costarse temprano que va a trabajar. Ahora ¡Oh, no, sí, chavos. Vamos. Ah, pues sí, las armas de Giantamax eh, están chidas, eh. Estoy a nada con eso de que tengo el espacio en el Doom de ver si puedo comprarlo en el Pokémon. De, les digo, no coman ansias, chavos. Este de. Tengo unos gastillos por, por noviembre. Tengo unos gastillos por noviembre. Con algo de suerte, mi madre por mi cumpleaños me va a decir que te compro y le diré, cómprame un juego. Que nunca pasa eso, eh. Nunca pasa eso. Hace mucho tiempo mis padres se, se perdieron la fe de que algún día yo iba a pedir como regalo de cumpleaños Algo que no fuese un videojuego Y ya de plano me compran ropa Como yo no me compro ropa Y lo verán, ¿no? Y, intenten hacer memoria como cuántas camisas diferentes me, me, me han visto Como cuántas playeras diferentes me han visto Intenten hacer memoria Van a ver lo, el, el, el extenso guardarropa que tengo y que por cierto, te compré Psycho, ¿qué opinas y del Meowth Dynamax, el Long cat. El Miau Dynamax es una mamada, en serio. <laughs> lo de Miau lo hicieron a propósito, ¿eh? Lo de Miau lo hicieron a propósito. Quisieron hacer un meme del juego. Era necesario, era totalmente necesario que hubiese un meme en el juego. ¿Y cuánto va a costar? A ver si te lo compramos. Los juegos de Switch suelen costar 1.200 pesos más o menos. Psycho, ¿qué eres ¿Y si Chromo Ghost Rider diera a elegir entre una visión de futuro o esta caja? ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! De hecho. Pero que no, no di el pitazo en Twitch. Ahí está. En, su, en Twitter, digo. Sale. Con esto me debe ser más que suficiente para hacer escalones. Escaleras. Digo botes, lo que haga falta. Vale. ¿Y esto? Luego hago cosas de las que yo ni me acuerdo. Pero si yo puse eso ahí, es importante. Yo, aunque hago cosas así como que medio sin sentido a veces, aquí lo, lo chistoso de todo esto es que todo lo que hago tiene un sentido. Que de momento no me acuerde, porque soy un pinche cabrón distraído, es otra cosa. Saeko mata a uno de los jefes del juego Quiero ver tu relación al momento de que pelees contra él ¿Quieren que intentemos matar al jefe? ¿Al jefe ese que, que, que podemos matarlo? Porque po podemos hacer un... podemos desarrollar un ambiente combinado, podemos crear un DOM para la pelea de ese con esa Ball feist. Dice el dragón, no, no, no La, Una calavera negra que expulsa Explosivo Necriel, dice por acá A ver, chavos que, que Quiero que digan, o sea, ¿nos vamos a secuestrar A los aldeanos o quieren que intente matar a ese boss? Tengo tres calacas negras Tengo tres calacas negras, ya las tengo ¿Quieren que intente, eh, secuestremos secuestramos al aldeanos O vamos por ese, ese boss? El boss dice por acá. El boss, el boss. Árale. Sale, chavos. Entonces, vamos a hacer un ambiente controlado. Dicen ustedes que cuando es invocado explota, ¿no? Dicen ustedes que cuando es invocado explota. O la memoria, no me, falla. O, o la memoria me está fallando. Vamos a hacer un ambiente controlado. Para poder vencer a ese jefe. Y, y, y que resulte que es un pinche jefe todo pete. Que ustedes exageraron, ¿no? Pero no importa. Nada más por eso. Vamos a intentar hacer un ambiente controlado. Pero muy lejos de... Sí, sí, voy lejos de mi casa. Vamos a hacer esta pelea. En un ambiente muy controlado. Necesito oxidiana. Que Noch te acompañe. Amén. ¿En, ¿En serio está muy cabrón ese güey? ¿En serio está muy cabrón? Porque sinceramente una pequeña parte de mí piensa que tal vez ustedes exagerando un poco. Necesito obsidiana. Como cuánto? La explosión de cuántos eh, cuadros es. Dicen que cuando lo invocas explota. ¿Como de cuántos cuadros es la explosión? Un radio de cuántos más o menos. ¿Alguien puede darme una estimación? ¿Mil bloques? ¿En serio? Hice, como de 20 por 20 me están diciendo. Hice por acá, nunca jugué mamadas, lola. Irvin dice que uno 5. A ver, decíanse. Guarán dice que entre 20 por 20 o 25 por 25. Mejor invócalo en el Nether, me están diciendo. No, 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 we, no chavos. Ch ch camina. Tengo una mejor idea para un ambiente controlado. Vamos a aprovechar que tengo un putero de, 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 de cubos. Por lo que me dijeron ustedes, el pedo con ese jefe es que vuela. Entonces tengo que restringirle el movimiento para que no haya tanto pedo. ¿Qué pasa si lo invoco en mi cúpula de agua? ¿El vato se, se daña por agua? Cuando toda esa agua le caiga encima. Te ahogas, yo no me ahogo. Yo no me ahogo. Yo tengo mucha resistencia contra el agua y tengo pociones para el agua. Y se por también se regenera, dice no sé porque, o sea, no se ahoga. Es inmune, me están diciendo. Ok. Inmune agua. Ok, esto complica un poco la situación. Este es mi Ulismo X de mi idea: a recargar. Psycho, el problema no es la explosión, solo que ese boss ataca con toda. Si lo haces con agua, se va volando JAT la superficie. No lo intentes. Ok, ok, ok. Eso era lo que necesitaba. A ver, por aquí había... No me acuerdo dónde, pero por aquí había... Por aquí había este de lava. Necesito más obsidiana. Una buena pregunta, hay que averiguarlo. Alice Lice, muchas gracias por la suscripción por Twitch Prime. Hola Psycho, dejando la tradicional suscripción. Ahora mi pregunta es, ¿qué opinas de todos los anuncios que hizo Riot anoche? Están chidos, ¿eh? Están chidos. El, el League of Legends de consola... A ver, alguno de ustedes me, me dice sinceramente que ahora que está en consola, ¿van a, probar a jugarlo en consola? Yo sinceramente no sé, como que sacarlo de consola y móviles no me parece tan chido. O sea, los que estén, están interesados en LOS ya juegan en LOL. Los que están jugando con consola, no creo que estén realmente interesados en el LOL. Igual y me equivoco, ¿no? Por eso les pregunto su opinión. Este de. El, el TFT, por ejemplo, sí. El TFT sí está chido que esté eh, ya en, en. vaya a estar en móviles. Porque el TFT siempre se me hizo un juego para móviles. Si creo me dice, yo odio el LOL. No jugaré el LOL de ninguna forma y dice Luisao. Por ejemplo, yo juego soy jugador de LOL, pero. el que esté ahora sí en, en. en. qué? en móviles, no sé, yo prefiero seguir jugando LOL donde lo he estado jugando hasta. Puta madre. Esta. esta lava está. está profunda la lava recomendaciones hazlo a lo más lejos de tu casa lleva leche un arco muy potente y sería bueno tengo uno que lo muy... no invoque en una mina muy profunda y la lava no creo que le haga mucho ya que vuela ahí. Y... llévate una espada mamalona ok ok Ok, entonces llevo leche, debo llevar eh, pociones de... de resi ¿Alguna resistencia? A explosiones, me estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Ok, la obsidiana, para la gente que esté preguntando qué mierda voy a hacer, voy a hacer un escudo de obsidiana. Voy a hacer un escudo de obsidiana para poder refugiarme de las explosiones. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Digo, por lo que he visto, los, lo, lo, los creepers no destruyen la obsidiana. Te apagan el, el Nether, pero no destruyen la obsidiana. Así que voy, 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 a, voy a contar con que ese plan que tengo en desarrollo va a ser todo un éxito. Mejoras un domo de obsidiana y lo encierras. No, pero eso se requería mucho obsidiana y el pico no me va a dar para picar suficiente domo. Voy a hacer un domo. Voy a hacer un domo de... 40. ¿De 40 por 40? Vamos a hacer un domo de 40 por 40. ¡Ay! Zigzag, zigzag, psycho Vamos a hacer un domo de 40 por 40. No va a ser de obsidiana, va a ser de, de ladrillo común y corriente. Y voy a poner un pilar de obsidianas o un par de pilares para que donde me pueda refugiar de las explosiones. Eso es lo que vamos a hacer. Este canal ya se volvió exclusivo de Minecraft eh, solo por la música. No, chavos, que aquí jugamos muchas cosas. De hecho, Minecraft no había jugado en un buen rato. A ver. Vamos a dejar esta madera aquí. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos... Piedra lisa. Se refiere a la música en Stream Studios. Ah, lol. Sale, chavos. Vamos a trabajar. Proyecto Domo. Me falta un caballo. Pam, pam. Vamos, caballito. Pero qué, qué, qué putería, qué puto eres, güey. Eh, 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 es cabrón. Es con piquitos, pero es Ese boss es mejor ir con armadura de diamante. Ok. Pam, 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 Ok, a este boss vamos a. Entonces vamos a encerrarlo. Ok, dicen que la explosión es de, es de 20 por 25 Por acá. Es que, por ejemplo, Keep to Share me pide ser premium para descargar un archivo. Mm, mira, si no te dan periodo gratuito, por ejemplo, eh, como Mega, que Mega te deja descargar, creo que 2 gigas, ¿no? Y ya luego te empieza a pedir premium. Entonces, no vas a poder descargar nada de ahí. No vas a poder descargar nada de ahí. Aquí el asunto es que esos que te dan una probadita de extra, por ejemplo, como Mega, puedes descargar tú, pues, todo lo que te venga en gana. Cuando se te acaba de tu madre esa, agarras una VPN, te disfrazas tu, tu IP y ya es como si fueras otro usuario y puedes seguir descargando. El pedo es que eso este, atrofia un poquito la. Tu, tu. banda de Tu banda ancha normal. A ver. Hmm. Esto se ve bien. Esto se ve bueno. Aquí se ve bueno para, para, para mi pelea con ese boss. Acá. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿En serio es una explosión de 20 por 20? Dios mío. Me van a hacer falta muchas cosas. ¿En serio es una explosión tan grande? No, vamos a rellenar. ¿Y si me se enfrenta al dragón? No, me voy a enfrentar a un esqueleto negro volador que lanza cosas explosivas. Es menos. A ver, chavos, que les estoy confiando mi culo. No, soy sí, el chancho. El chancho se cayó, a ver. A ver. No, el chancho está. Lo que pasa es que la canción es muy... Ahí está. Me descargué The Ultimates para volver a leerlos. Recuerdo que la primera vez que los leí pensé que geniales. Ahora los veo y digo que cabrones. No sé si la idea era volverlos más realistas o que fueran unos cara de trozo. Los ultimates, la idea de Brian Bendis con ese universo era que fuesen ligeramente menos inverosímiles, Por eso algunos trajes eran. ya no eran tan. teatrales o llamativos como el de Hawkeye, por ejemplo. Pero la cosa se les fue totalmente de las manos y ni siquiera ellos supieron qué mierda hicieron con esto. A ver, chavos. ¿Cómo ven? ¿La explosión es así más o menos? La explosión es así más o menos. Dicen por acá que así más o menos. Ok, a ver. Debí traer otra pala. En serio, como, como, como el jefe resulte ser una putería, una, un, algo pete, se los juro que hasta, a, a, hasta me voy a enojar. Ok, este es el terreno de explosión. Entonces vamos a trabajar nuestro terreno de combate. O sea, vamos a hacer un domo donde podamos encerrarlo y no pueda salir. La explosión no es tan grande, el problema es que el muy desgraciado se comienza a menear. Por ahí, si lo pones en un lugar muy pequeño, escapa ya que la primera fase de esa cosa se vuelve intangible hasta que explota. Se vuelve intangible, o sea, el domo no va a servir entonces. Si esta, si esta madre se vuelve intangible, ¿el, mo, el domo no va a servir. Dice, por acá mejoraste una trinchera. No, voy a hacer, voy a hacer una trinchera. ¿Saben qué? ¿Qué hueva? Esto va a ser mucho trabajo. Vamos a hacer lo que ustedes me recomendaron. Vamos a meternos a una caverna y ya sé a cuál caverna nos vamos a meter. Ya sé a cuál caverna vamos a meter. Si han estado viendo Minecraft, saben exactamente en cuál estoy pensando. Si ustedes estuvieron aquel día cuando me frustré buscando este de... Cuando me frustré buscando diamantes, saben perfectamente de cuál estoy hablando. Ya tengo un domo hecho. Ya tengo un domo hecho. Eso es lo que quiero decir. Ya tengo un domo hecho y no me acordaba de ese domo. Ya tengo un domo hecho. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que no lo sabía. ¡Ay, puto caballo de mierda, caray! ¿Cómo vas y te pegas en un cactus? Ya tengo un domo hecho. Ya tengo un domo hecho. O sea, est estoy trabajándolo, güey, porque ya hay un domo hecho. Es un pequeño domo que se creó por mis frustraciones de no encontrar diamantes. Y ahí te encuentro diamantes, ¿no? Y digo, manta madre. Y, y ya me da por no usar ese domo, ¿no? Vamos caballito, vamos caballito, nada caballito. Eso. Los caballitos deberían nadar. Los caballos nadan. A ver chavos, díganme, ¿qué necesito llevarme para invocar a la madre esa? Los tres cráneos Sousan, me dijeron, ¿no? Tengo, tengo que llevar a, a, arena de almas. ¿Cuántas arenas de alma llevo? Crea trincheras de oxidiana y quita toda la lava que te encuentres y por lo que más. Quieras no pierdas el ítem que te va a dropear. Ok. Listo cuatro o cinco souls, me están diciendo. Ok. Listo el cara. A ver. Vamos derechito a prepararnos para esta pelea. Vamos a dejar. Necotefi, no veas. Porque Necotefi está frustrada de ver cómo tengo mis cajas ordenadas, entre comillas. Así que, Necotefi, por tu salud mental, no veas mi, mi, mis cajitas, mi, mis cofres, por favor. Lo digo por ti, ¿eh? Si, si igual no quieres hacerme caso, igual ves mis cajitas, pues ya ni modo. No puedo hacer nada por ti. Mm. No me acuerdo por qué guardo toda la carne de zombie. Porque ustedes me dijeron que guarde carne de zombies. Pero Machin, Machin, hasta ahorita no le he visto uso a la carne de zombie, eh. Ching. En serio, eh. De veras. Carajo, ya dije de veras. Estúpido y sensual Naruto. Me hace decir eh, palabras que no quiero decir. O palabras que me gustaba decir, pero ahora por él siento que son sucias. A tomar por culo, a tomar por culo. Eh, madera de roble, a tomar por culo. El palo lo puedo usar, la obsidiana también, la carne, escalera, ok. Libera todo tu inventario, solo lleva leche, una espada, arco y crea posiciones de fuerza. ¿De fuerza? Ok. Antorchas, debo llevar antorchas. No tengo antorchas, en serio. ¿Lul? Estaba seguro que tenía por ahí unas cuantas antorchas. Estaba seguro que yo tenía antorchas. No tengo hierro tampoco, eh. O sea, acabando esta pelea, tengo que llevar hierro también. A ver, dejamos el pico de esta madre. Vamos a llevarnos un pico normal. Irrompibilidad, eficiencia 5, fortuna, irrompibilidad, toque de seda, no sé, fortuna, podemos llevarnos sé este, ah no, aquí tengo, toque de seda, aquí está, espada, cuenta como uno muerto, cuenta como uno muerto o no cuenta como no muerto, digo para ver si llevo uno con castigo o llevo con filo. Digo, es, es un, es un, es un cráneo volador. Quiero pensar que cuenta como uno muerto. ¿No cuenta como muerto? Lol, entonces llevo uno con filo. Entonces llevo esta filo con saqueo. Llevo reparación, flecha incendiaria, retroceso 2, reprobabilidad. Este es el poder 5. Antorchas. Leche. comida comida vamos a hacer zanahorias doradas no no nos vamos a dejar no comida ya llevo llevo un chingo de comida arco y flecha ¡Tarararán! Ta -ru no mames, se se, se desgastó mi, 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 mi casco. ¿Con qué? No me he peleado con nada. Ta -ra -ra -ru la, el escudo de maderita, la puertita esa madre toda culera, ¿eso sirve para mitigar explosiones? O de plano, ni me molesto en llevar un escudo. O me llevo doble escudo. ¿Cómo será el doble escudo? Eh? Ahí está. Sí, pero acá sirve. Si ¿sí sirve que el doble escudo o el escudo, digo porque la idea del doble escudo me gustó. Si sí, Cromo Psycho de qué hablarías con Cicremo Ghost Rider. Primero le preguntaría como qué vergas es aquí. Eso sería lo primero que lo que haría, preguntarle, oh, no, soy Si Ghost Rider, ¿cómo estás, psycho, ¿Qué vergas es en mi casa? Mm -hmm. Ok, vamos a hacer las pociones. Vamos a hacer las pociones. Requiero pociones, visión nocturna, no. Requiero pociones normales. Y requiero hacer pociones de... ¿De qué me dijeron? ¿De fuerza? ¿Hay protección contra explosiones en, en pociones? No, ¿verdad? Ya me hubiesen dicho. Si ¿Sí hay protección contra explosiones en pociones bam, bam, bam. A ver, déjeme sacar mi guía. Sí, sí, no, 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 no me hace de esas madres. Yo necesito una guía. Este Minecraft. Alquimia Aquí está alquimia A ver Alquimia Poción de salto Poción de lentitud De rapidez De fuerza Aquí está de fuerza Para fuerza necesito Polvo de blaze Ah caray Tengo que usar polvo de blaze Cocinado por polvo de blaze LOL Poción de curación. La poción de curación es curación instantánea, ¿no? Y necesito sandías doradas para curaciones instantáneas. A ver, vamos a usar... No tengo... No, no tengo poción de curación. A ver. No, esperen, verrugas sí tenía. Ok, verrugas. Polvo de Blaze. Necesito polvo de Blaze. Aquí está. Polvo de Blaze. Te cura como tres corazones, dice por acá. Y ahora tengo que elegir si uso se la combino con con, con redstone obtengo fuerza extra por 8 minutos o, o, o tengo fuerza explosiva por un minuto con 30 segundos. No. Vamos a hacer vamos a hacer fuerza explosiva, chingue su madre. Que pase lo que tenga que pasar. O sea, la mejora de la, de la fuerza Dati ya comenzó con su con sus roquidos. Parece como camello, ¿verdad? Esa es mi mujer, chavos. Esa es la mujer que amo. Qué sexy, Dios mío. Okay, llevo dos de fuerza. Ahora vamos a llevar tres pociones de. Normales. Haz tres pociones de ocho minutos y haz otras tres de mejor calidad. A ver. Tres pociones de ocho minutos, vale. Me gusta tu forma de pensar, chico. Me gusta tu forma de pensar. instantánea vale ahora cura instantánea ahora para la curación instantánea requiero para curación instantánea discúlpeme para la curación instantánea requiero polvo brillante Fuerza mejorada, aquí está. No, 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 esta no. Esta, esta. Para la fuerza explosiva. Pero así, a la Hulk, así de Hulk. Dame tu fuerza, Hulk. Necesito esta madre aquí. Uy, se va a caber el catalizador. Psycho, ¿quién te gusta más? ¿Spider Woman o Bad Mmm. ¿Cuál es Spider Woman? Jessica Drew, este de Julia Carpenter, eh, Anya Corazón, este de eh, Spider wen o, o Ghost Spider como ahora ya, ya está más eh, condombrado decir así. Se especificó, hombre, se especificó. Porque de todas, yo iría por Jessica Drew. En su traje clásico, no me gustó el nuevo que se hizo. Ok, entiendo que es para no abusar de, la sexu de sexualizar a un personaje, pero no, 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 no lo vale. No lo vale. Eso de, de, de proteger a, a un personaje de que no sea sobresexualizado, no lo vale. Me dice, ¿por acá viste el matrimonio de doctor Stone? ¿Cuál? Si el vato se divorció a los 15 minutos. ¿Cuál matrimonio, hijo? Ese vato es el macho. Llevo escudos. Llevo escudos. Y es leche con oraciones, curación instantánea, con de fuerza. Espada, un arco muy molón. Ahora necesito Soul Sand. Y los cráneos. Soul Sand y los cráneos. A ver. No me digan, no me digan que no tengo Soulsan. No me digan que no. Si yo tenía un chingo de Soulsan. Aquí está. Arena de almas. ¿Cuántas requiero? ¿Me dijeron seis? No, ahí vamos a llevarnos 10 Me, Del mejor que sobra, que falte Solo porque quería llevarse la cola al laboratorio No Y no pude resistirme a ojear el manga Para ver cuál es el ori... Por qué la villa tiene su apellido No mamen Está es, es, es desgarradora la historia eh. Está desgarradora la historia Tengo los tres cráneos Es todo lo que necesito La Sousa y los cráneos Es todo Dice si por acá, puto. No spoilers. No, no voy a dar spoilers. No voy a dar spoilers. No lo den ustedes. No lo den ustedes. No voy a dar spoilers. ¿Qué harías si Chromo te paga una millonada para hacer un video con contexto escrito por él? Pues lo hago. Dinero es dinero. Money, money. Estos juegos no se, no se pagan solos. No, no estoy dando spoilers. No se preocupen. No hay spoilers. Bueno, chavos, a ver. Ahora lo que necesito es... ¿Cómo procedo? ¿Cuál es el ritual? A ver, que alguien me lo diga. Tam, pam pam super girl qué estás haciendo están preguntando estoy a punto de invocar a una cosa monstruo raro que, que lanza cosas explosivas y muriendo y voy a morir eso es lo que estoy haciendo muchacho a la madre no me gusta que no llevo ningún encantamiento en la pechera no llevo protección en la pechera, eh. Tal vez, debe, tal vez debería ir a ponerme algún encantamiento. Por ahí debo tener alguna, alguna madre de resistencia a explosiones o algo así. Saco lo armas con un golem, pero tres cabezas. ¿Y cómo se arman los golems? Miren, esto es lo que les digo. Esto es lo que les digo. Esto está básicamente hecho un domo. Y hay por dónde esconderme. Hay por dónde esconderme. Hay por dónde menearme para pelear. Aquí lo puedo invocar sin pedos. Y, nos, y, y para darnos una rompida de hocico. Nada más déjenme despejar bien esto. Vamos a despejar esto bien. Hay mucha obsidiana por donde esconderme. Ya está, está apagado toda la. Está apagado toda la, la lava. O al menos la mayoría. Hay también de esta chingadera que me dicen ustedes que es que de plan no se puede romper. O sea, es perfecto para pelear contra algo que dicen que, tío, que vuela y se menea como desgraciado. Saeko, esta cosa se pone como si formaras una cruz. Ahorita lo armamos, ahorita me, están, ahorita me dicen: Psycho, vas bien, vas bien, frío. Ahorita jugamos al frío y caliente, ¿vale? ¿Y ahora? Escuché un zombie. No debería haber un zombie. Este lugar está muy bien iluminado. En serio, no debería haber un zombie. Este lugar está muy bien iluminado. Mucha preparación para que la cosa termine eh, termine siendo muy fácil, ¿no? A ver. Vamos a acabar nada más de, de demoler esto. Para tener un. con la explosión apagar a las antorchas. Lo más seguro, pero voy a, no, voy a pon, no, lo voy, no voy a poner las. Las, la, las antorchas no van a estar cerca de la explosión. Pero sí, es muy probable que eso pase. Pero, tranquilos. Jajaja, ja, ja, cosita, quiero que digas eso cuando estés peleando con esa cosa. Pues ahorita, ahorita no vas a tener que esperar nada. Ahorita vamos a ver esa madera Ahorita nos vamos a dar una rompea de hocico que flipas. Frío. Y al ver a Saiko jugar Minecraft, caliente Saiko tras ver cómo el Witcher lo violara. So, madre, no pues esa cosa a mama, ma, estar mamadísima por cómo le tienen tanta fe mí. Hasta una poción para ver en la oscuridad. Saiko has luchado contra hordas de hombres cerdos. Ahí está una persona que tiene fe en mí. ¡Por fin! Uno, uno había que haber entre todos ustedes que si tuviese fe en mí. Te dicen, no, no, no es que tengan fe y Es que por eso, que por cómo te he visto cómo peleas, sé que te vas a morir, ¿no? Vamos a sellar esto para evitar que corriendo despavorido. Me me, me me atrinchere en donde únicamente voy a morir más rápido. Aquí. Ándale. Esto va a servir. Sale. Yo creo que el terreno está casi listo. Ay Dios, ¿qué es esto? No, no quiero morir ahora. Mis diamantes. Le, le, no, no les cuento, no les digo. Encuentro diamantes cuando no los estoy buscando. Pero cuando los busco... Ah, no, ¿verdad? Todos tenemos fe en que perderás de forma graciosa. Por eso estamos aquí. LOL. Psycho, tengo fe en ti y estoy seguro que podrás derrotarlo. Apuesto todo al Wither. LOL. Todo al Wither. Visualiza la victoria Y de repente Psycho ha ganado Porque el Wither le dio una especie de, de, de paro cardíaco Pero que esa madre no es un zombie, básicamente Pues sí, pero Murió de la sensibilidad ¿Saben, ¿Saben qué? Una poción No me acuerdo, las pociones se stackean O sea, puedo tomarme una poción de visión Una poción de fuerza, una poción de velocidad Y todas están bajo efecto, o es una a la vez Ya algo me habían comentado la vez pasada Recuérdenmelo No, ese sonido no es una marsopa gigante en mi habitación, es Dati roncando. Sí, se han dice por acá. Candyman Sale. Pues esto ya está. Vamos a subir un poquito el techito. Vamos a darle un poquito de altura para que tome distancia. A veces, te, a veces lo que te conviene es que un boss tome distancia. Porque ese es el momento en el que tú planeas la estrategia. Su madre me... me me sorprende la, la distancia en la que este güey puede picar. Candyman, hey Candyman, Candy. Sadoxi y Psycho gana por un bug que hace al Wither caer al vacío. Y lo peor es que puede pasar. ¿Y qué pasa con mi ítem super especial que voy a buscar? Digo, por eso estoy. Por eso voy a pelear con este cara de trozo. Ok, ahora vamos a poner varias antorchas. Por si destruye las. las de alrededor. O sea que esta madre está llena de antorchas, total no en pedo. Cago antorchas. Cago. ¿Qué es este de. No antorchas lo cago carbón? hago carbón el carbón me, me sale pero de entre los glúteos a ver cada que voy al baño y pujo sale carbón eso es, es, es una enfermedad estomacal muy seria ¿eh? se va a la chingada si se cae al vacío sale a ver Un esqueleto. A ver, déjame matar el esqueleto porque no quiero que nada nos estorbe. ¿Qué hace un esqueleto? A tomar por culo, órale. O lava. mucha suerte. La suerte, chavos, es para los que no tienen un plan. Aquí hay un plan, hay una estrategia. Y yo adoro cuando un plan da resultado. Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Si tienes un problema, si tienes un problema que nadie puede resolver. A ver, chavos, ahora sí. ¿Cómo va esta invocación satánica? A ver. ¿Cómo va esta invocación satánica? ¿Tres así? ¿Así? Una T me están diciendo. ¿Así? Una T parada me están diciendo, a ver. ¿Así? ¿Dices lo está haciendo de propósito? Ahí está. Entonces ahora pongo un Ahora pongo. Me voy. No lo no quiero pelear. Guarda los, sí, eso es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Voy a guardar los diamantes primero. Pendejo no soy. Voy a guardar los diamantes y voy a ver si tengo un encantamiento para protección de explosiones. Que tengo este, que esta pechera la tengo sin ningún tipo de protección. Y sobre acá, ninguém. Todo a Neptuno. En serio, ¿qué, qué, qué, qué falta de fe por parte de ustedes. Eh? Qué falta de fe. Uh, unos pantalones raros. Ah. Candyman, can. Su madre, pero soy buenísimo. Donde pongo el culo, pongo. No, no, donde pongo el ojo, pongo la flecha. Sí, la, la, la otra palabra no iba a sonar muy a mi favor. Sale, vamos a guardiarlo vamos a guardar. Vamos a guardar los diamantes, vamos a guardar también para que el jungla no, no, no nos venga a joder. Hay una araña, ¿dónde hay una araña? Al techo de como siempre. Tim, pin, pin. Cromo, Psycho, ¿qué harías? sí Cromo, Ghost Rider te da una caja de Capitán Crunch, infinita a cambio de tres vidrios. ¿De qué? Tres vidrios, ¿Cómo? no conozco esa unidad de medida. Mi no conocer esa unidad de medida. Su español ser imposible. Sale. Déjame ver si tengo un encantamiento para ponerle esta pechera. Okay. No me gusta que la pechera vaya sin encantamiento. No tiene ¿No manzanas. Tienes manzanas de oro. No tengo ni manzanas. Bueno, creo que tengo dos. Me las llevo. Creo que tengo dos. ¿Qué hace la manzana? ¿Te cura más rápido o qué hace? Porque igual me dicen que yo, a, a, a cada rato me recomiendan manzanas. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene la manzana dorada en sí? ¿Qué efecto tiene la manzana dorada en sí? ¿Cuánto lleva el stream? El stream lleva una hora 41 minutos, pero jugando que un poquito menos. Ay, soy imbécil. Es que soy imbécil. Te doy una capa de vida extra. Ah, o sea, la manzana la como antes del combate para tener la vida extra, no durante. A ver, déjame ver si... Debo tener algo con protección de explosiones. A ver. Caída pluma, irrepuibilidad, filo. Protección contra el fuego, empuje, protección... Absorción para de daño y cura más rápido. Protección 3, eficiencia, caída pluma. Protección contra proyectiles, fortuna y acuática. Protección contra proyectiles. Protección 1. Conductividad, multidisparo, eficiencia. Perdición de artrópodos, poder, poder, poder. Protección 4. ¿Qué me conviene más? ¿Una protección 1 de explosiones o protección 4, general? ¿Qué me conviene más? Es durante la pelea, ya que tienes tiempo límite. Ah, aquí está. Prote tengo, tengo protección contra explosiones. Me voy a poner protección contra explosiones, ¿no? ¿Te conviene? No peleas por acá. Ah, durante la pelea tengo tiempo límite, Lul. Me dice por acá, ponte protección. Tengo protección 4 y protección contra explosiones 4. ¿Cuál me llevo? ¿Qué me recomienda? Llévate unas explosiones contra explosiones porque ese igual ataca con explosiones o me llevo algo de protección general. No, ¿sabe qué? Me voy a llevar con, por, protección contra explosiones. Me voy a llevar protección contra explosiones. Total, ahí tengo otro. Ac acabo de sacar diamantes y de ahí voy a hacer otro peto y ese ya lo hago con protecciones generales. Ese ya lo hago con protecciones generales. Protección 4, 4, 4, ok. Vale. esta tiene caída pluma? ¡Puta madre! No tengo caída pluma en las botas, ¿en serio? ¡Dios! ¡Qué he hecho con mi vida! Caída pluma, caída pluma, caída pluma. Filo. Castigo, respiración. Empuje, suerte marina, poder, protección, respiración, agilidad 4 y agilidad. Poder, poder. Caída pluma si sí tengo, estoy seguro. Empuje, caída pluma 1. Con un caída pluma 2 me doy por bien servido. Caída pluma 2, a ah, huevo, ya sabía yo. Un, un caída pluma 3. Ni modo. Pues tendrá que ser un caída pluma 2 por ahora. Ahora sí, chavos, vamos a ver. Vamos a. Que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Lástima que, Lástima que no tengo hierro casi ahorita. Porque me haría unas 100 tolvas. Llenaría todo lugar de tolvas para cuando me maten caigan mis cosas y caigan a salvo en el... ¿En qué? En un, en, en un cofre, no en un cofre subterráneo o algo así. Lleva las manzanas, voy, voy, voy. ¿Soy yo o, o me atoré un ratito? Manzanas, manzanas. Tengo dos manzanas. Ah, miren, tengo más. Tengo diez manzanas. ¿De dónde sacas esas manzanas, Lul? Diego Martínez, 46. ¿Qué pedo? Saeko, ¿qué harías si despertaras desnudo en la casa del Doom DJ y el sentado viéndote? Sentirme en extremo incómodo y decirle que pedo, ¿Te gusta la vista o okay. qué? Ok, no tengo suficiente oro para hacer este de manzanas. No... ¿Qué le hice al oro? ¿Qué le dice... ¿Qué le hice a todo el oro que tenía? Eh? Yo tenía un buen de oro. Tengo pepitas, eh. Tengo un chingo de pepitas, pero no me va a dar para hacer suficiente oro. ¿O sí? A ver. Tengo hartas pepitas que he, he sacado este farmeando con los huesos esos. Uy, uh, tamara, nada, no, me va a alcanzar para hacer una manzana nada más. No, ni para eso. Saiko tirando el oro al fuego en capítulos anteriores dicen que no sirve de nada. <laughs> Sale chavos ya. Que pase lo que tenga que pasar. Eh, eh, ¿Dónde dormí la última vez? Dormí en una cama que ya no existe, ¿verdad? Tengo que esperar la noche para dormir en esta cama, porque si no, no voy a, voy a reaparecer hasta casa de la chingada. En caso de que me maten. Digo, no es que no tenga confianza de mí, pero vamos a ser realistas, ¿no? Psycho, ¿vives en un oxón? Sí, muchachos, ustedes, ¿no? Deja las manzanas sin oro. Ah, sí, cierto. Ahorita lo que quiero es que me ataquen otros bárbaros para ir a hacer un raid, para jugar un raid. Para ver si ahora sí salvo al pueblo. Preparen sus palomitas y bebidas para la masacre. En serio, ¿qué confianza me tienen ustedes? Eh? No mamen. No mamen. Qué bueno que son mis fans, eh, porque si fuesen mis haters. Ahí está. Ahí está, ya va a anochecer. Si fuesen mis haters, que Dios se apiade de mi alma. Un psycho precavido vale por dos. <laughs> Ve dilatando los sacos te lo decimos de cariño. A chavos! echamos. Cada que veo el atardecer pienso en la canción de Star Wars: <Laboratoria> Saiko, ¿qué te prende más, Power Girl o Supergirl? Supergirl, Power Wear tiene demasiado. Le voy a decir una cosa. Y esto va a ser blasfemia para algunos de ustedes, pero a mí no me prende del todo una gran pechuga. Yo prefiero algo estético y lindo a que tenga una pechugota. Y Power Girl tiene unas pechugas Power Girl. Que no, mames, es, esas, esas, madres, esas madres kriptonianas no son... No son reales, eh. Muy kriptonianas, pero reales no son, eh. ¿Y si quieres, gay? No, 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 no. Supergear me cae chida Yo prefiero Supergear en todo aspecto, sinceramente. Power Girl tiene demasiada pechuga para mi gusto. Sale. Ojo. Que vamos a empezar, eh. Se cierra la taquilla. No vale cambiar las apuestas. Lo que no se reparta se lo queda a la casa. O sea, yo. Al hombre de noche, de jefe del espíritu creeper. Amén. ¿Dónde está? Vete a tomar por culo. ¿De dónde salió toda esa magma? ¿De dónde salió todo ese magma? Yo lo apagué todo. Hola oh, madre. Oh, como que por eso es la maldición. Digo, para eso es la flechita. Saiko, ¿qué te parecen los diseños femeninos en Doctor Stone? ¿Crees que se nota mucho que el dibujante hacía gente? ¿Que hay... Ah, eso sí... ¿Qué sí, se nota? ¿Se nota la barbaridad? No lo sabía, ¿eh? Pero si... Pero si me dices eso, yo te lo creo en un instante. Te lo compro esa realidad en un instante. Yo no sabía que hacía eh, machín. Pero es que tengo que quitarle terreno al... Saeko, ve ahí ponle en su puta madre. Su madre. ¡Se cura! Según yo lo estoy cansando. Según yo lo estoy cansando, el desgraciado. Está en una muy mala posición para mí. Según yo lo estoy cansando. Según yo lo tengo contra las cuerdas. Pues claro, es anti-camper. ¿Es una mamada? ¿Es una mamada? Según tú, por eso decimos que ese boss es muy carbón de matar. O sea, básicamente es inmune a mi mejor técnica, el legendario juego de piernas. Oh oh. Oh 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 oh. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El desgraciado puede destruir la obsidiana. Ok, eso explica por qué mi brillante estrategia Ya no tengo lechita ¿eh? Ay pendejo, me estoy dañando porque me estoy ahogando, es que soy imbécil Ahora es inmune a los arcos. ¿Qué? Es que inmune a los cargos, ¿en serio? Sí, me está rebotando los arcos. Los Madre, bien, Psycho. Siguiente plan: es esconderse e implorar que no te encuentre. Ya no tengo nada con qué, como algo lo logro, señor. ¿Lo logré? ¿Ya es todo? ¿En serio es todo? LOL. Ok, en retrospectiva, quizás no fue muy inteligente de mi parte pelearle en donde había magma. No creí que pudiera destruir la obsidiana, eh. Perdí todo mi dinero. <laughs> no creí, se los juro, que pudiera eh, destruir la obsidiana. Mi plan de batalla Era el mismo plan de batalla que utilizaba Que utilizo contra los Los que? Los, los Los Enderman Quiero utilizar la obsidiana Para refugiarme las explosiones Pero no mames, destruía la obsidiana Yo creo que la obsidiana Era el metal más fuerte de este juego De hecho, literalmente hablando, no puedes picar obs no puedes picar obsidiana si no picas con con un pico de diamante. Bueno, nadie ha aposto a Saiko. Incluyéndome <laughs> o sea, que todo el dinero se va a la casa. Se queda, se lo queda o la banca. Sea ¿no? yo. Es que estoy tapando esto porque por aquí luego vengo a picar cosas. Entonces no Qué quiero que bueno haya Que bueno que no avise que había lava en la subsidiana. Y ya lo sabía y lo dejé ir para que te diera más dificultad. Lol. ¿Se imaginan haber descubierto los diamantes? Ahora en el... ve a una mesa de crafteo y mira la belleza que puedes crear y aposté por ti yo. Confiaba en que ganarías. Vamos a la mesa de crafteo. A veces bujea los cuadros y se sale al vacío. Pasa muy a menudo. Oiga, y el, el, el cabrón ese también puede destruir los, los, los cubitos inmortales, ¿verdad? Los raros esos que. Que no puedo. No puedes picar con ningún pico, ¿verdad? Porque habían más. Y ya, ya no veo tantos. Que vamos a poner antorchas porque si este. Yo juro que había más. A ver, me distraigo 10 segundos y lo logro. ¿En qué mundo paralelo vivimos? Che, vi vivimos en el mundo en el cual peleé con un jefe de durante 6 horas de Sekiro. Solamente era cuestión de decir... No, su los atraviesa ataques. por Bog. Ah, los atraviesa por Bog, ok. Que estoy poniendo esta madre Porque créanme, aquí se plaga Hacen respawn un chingo de pendejadas Cuando no está bien ilumbrada esta madre Ven Ven Todavía ni me voy Y ya hizo un respawn Un puto creeper Por eso estoy inundando esto de antorchas Total, si no, ahorita me voy a, la, a agarrar unas alguitas Todavía no me voy. Y un, y un creeper ya dijo: ¿Sabes qué? A chingar a tu madre. Te estás tardando un chingo, hijo. Con tu permiso, voy a hacer respawn. Ahí está. Ya. Con eso debería bastar. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a, a mi casita, a la mesa de crafteo, para ver qué puedo hacer. Ahorita me matan afuera, ¿no? Ahorita me matan afuera, ¿no? Perachiz van Hice X. Ahora. Psycho, ahora qué? Ahora a secuestrar a aldeanos. ¿Te puedes lastimar con una flecha así? ¡Hola, oh, verga! ¡Ay, maldita sea! Maté a la vaca. Maté a la vaca guardiana de este lugar, de este templo. Uy, un dendero. ¿Y por qué me ataca si no lo vi? ¿Y por qué me ataca si no lo vi? No me van a dejar llegar a mi casa, ¿verdad? Ahora sí, acabaste el Minecraft 100% real, no fake. ¿Ah, sí ya? Ya no quedan cosas por hacer más las que te propones tú mismo. Y te vuelves Vegeta y Don DJ Willy. No, pues una, una serie más en el Una serie menos en el canal Jefe, Saiko esa vaca llevaba meses ahí Y tú vas y la matas No, yo no la maté la, fue, fue, fue accidente No veo nada bueno que hacer en el crafteo A ver, qué pedo Qué pedo A ver, que, a ver, chavos, a ver, eh, que, que me dice que hago algo con esto, qué pedo? ¿Acaso ya mato el dragon? Falta el dragon. Falta buscar un loro y ponerlo a bailar en la rocola y matar a un dragón. Wey, what? Falta buscar un loro y ponerlo a bailar con la rocola y dice, matar un dragon. Dice: Necesitas obsidiana y cristal. Obsidiana. Aquí hay obsidiana y aquí hay vidrio. A ver. ¿Qué es esto? ¿Un, un faro? <coughs> ¿Y esto como que para qué o okay? qué? Ocupas vidrio y obsidiana. Hago eso, o sea, el, el que está el Nether no tiene otra, otra cosa. Bueno, ya, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahora sí, como, como, como dicen los pececitos de Nemo, ¿y ahora qué? Lalo Mejalo dice, quémalo. ¿Lo quemo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo arrojo al. ¿Cómo? ¿Lo arrojo a la lava? A ver, pon el faro en la parte de afuera. ¿En donde yo quiera? Pon el faro en la parte de afuera. ¿En donde yo quiera o tiene que ser una posición estratégica? Tienes que hacer una torre de diamantes me están diciendo. En resumen, necesitas un chingo de bloques de minerales como oro o hierro para hacer una pirámide para poder usar el faro. Da poderes cuando estás cerca de él. Entonces tengo que hacer una, una, una de minerales, o sea, con, con con hierro basta entonces, ¿no? Me pongo, me voy a buscar el hierro y encuentro esa madre, ¿no? Entonces ahorita no lo hago. Entonces ahorita no lo uso. De hecho, ahorita que la acuerdo tengo... Tengo bloques de oro, ¿no? Tengo ocho bloques de oro. Con ocho bloques de oro me alcanza para algo. No. Dice, ponlo, pero no servirá. ¿Y lo puedo quitar fácilmente? ¿No se pierde? A ver, dicen, dicen que sí lo puedo poner quitar sin pedos. Esperaba unas de luz o algo así. Sí, mira cómo se ve esta mamalón. A ver, para quitarlo puedo quitarlo con el pico de hierro o voy por el diamante. Antes de hacer antes una idiotez porque esa madre tiene obsidiana. Voy por el diamante me están diciendo. Diamante o seda me están diciendo. Bueno, el de diamante no tiene seda, eh. Les voy diciendo, eh. Digo que no quiero que un creeper vaya y lo detone. Usa una base de nueve bloques de hierro y el faro encima. No, pues tengo que ir a buscar hierro. No tengo, no tengo nada de hierro, machine, eh. Mejor uno de diamante con seda Es por casi miedo Bueno No, es que la neta, hay un montón de pendejadas aquí que no entiendo Hay un montón de pendejadas que no entiendo en el Minecraft Yo por eso pregunto Ya me tocó picar el diamante con uno de piedra Y adivina que no obtuve Ya me tocó de picar así machín Y adivinen que no obtuve Bueno vamos a secuestrar a aldeanos Por ahí sirve que con algo de suerte Encontraré minas de, de hierro Porque no tengo hierro Tengo nada más 5 unidades de hierro Me hace falta hierro Vamos a caer esta mierda porque nada más este de Me está estorbando No requiero piedra ahorita Vamos a dejar las pociones Vamos a dejarnos nada más la de fuerza. Fuerza aumentada, una de curación instantánea, órale. Y a todas las demás se van. Vamos a llevarnos la espada de saqueo y rompibilidad. Espada, el arco. La base funciona con cualquier mineral. Se puede hacer con oro, hierro, diamante o esmeralda. Ok. Pero sí, necesito. Pero necesito ir por eso. No tengo ni, ni oro, me falta un cubo y no tengo suficiente oro para hacer otro cubo. Diamante, obvio. Pues esperen, ¿aquí tengo diamante? Ah, no, es cemento amarillo. Perdón, perdón, perdón. Creí que, creí que tenía más oro por acá. Bueno, entonces vamos a buscar hierro. Voy a secuestrar a los aldeanos de mientras voy a buscar hierro. Si me encuentro por ahí, busco hierro para hacer los cubos de, de esa madre. Y por así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Da pedrada. Vamos a dejar las cubetitas estas. Vamos a llevarnos una pala, pero una pala... Con lo poquito de hierro que me queda, vamos a, llevar, a hacernos una pala. Porque luego me hacen falta una pala o dos. Son los dos palas. Ahí está. Del mejor que sobre a que falta. Digo, por si tengo que modificar el terreno. Como la vez pasada que tuve que. Que me hubiese sido muy útil haber llevado algo como esto para modificar los terrenos. Vamos a ver los dos bolsitas. ¿Por qué? Porque si se si me buguea esta madre y pierdo una. Y comida ya llevo. Y vamos a llevarnos unas escaleras. ¿Para qué mierda las escaleras? Yo quiero saber lo mismo. Nos llevamos una cama para dormir, que no nos agarre la noche. Y... Hmm. Ah, un hacha. El hacha, el hacha. Vale. Vamos a secuestrar al día Ahora sí. Y vamos a intentar no perder la paciencia como la última vez. Que casi me volví loco. Decidí matar mi tristeza con los comentarios irreverentes de Saiko que con alcohol. Lol. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal la fiesta de ayer, Saiko? Muy buena, muy buena. Gracias por preguntar. Nos pasamos bien, mi hermano y yo. Este de... Nada más que como decidimos ir, ir al Benigans, acabamos golpeados este de económicamente, porque ya saben, es el cumpleaños, ¿no? El cumpleaños hace todo menos pagar. O sea, no mames, ni me que le, le cobre la. Le, le cobre el, 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 el reventón, ¿no? Creo que hay una manera más fácil, eh. Acabo de recordar otra aldea. Que creo que es la vía fácil. A ver. Acabo de recordar otra aldea, creo que. Y, y, y está relativamente cerca. No me llevo caballo porque. No, luego me da una hueva regresar por él. Prefiero hacer una, una caminata simple y órale. La hamburguesa no me la terminé. Nunca en mi vida. Me había pasado que no me terminara una hamburguesa, jamás. Y no es tanto porque estuviese pesada, pero es que Date me recomendó una hamburguesa que tenía Blue Cheese, queso Blue Cheese. Y el Blue Cheese lo he probado antes, pero como que en aderezos, ¿no? Como que, como que ya después de combinarlo con unos cuantos ingredientes más, no sientes tan, no sientes tan eh, fuerte el, el sabor del, del Blue Cheese, de ese queso. Y ahí, como que esa, ese asunto me falló. Porque a su madre sentí muy pesado el, el sabor del Blue Cheese. Y no me terminé de hamburguesa eso, eso te pasa por subestimar la tragación. No, no por la tragación. Es que el Blue Cheese. Mmm, no saben qué. Por aquí está la aldea, ya me acordé. Pero creo que me va a salir más larga la, la ida. Eh. Por esta ruta me va a salir más larga la ida. Sí, aquí está esa madre. ¡Uy, oh, un caballo negro! Oh. ¡Belleza negra! Creo que por acá la ida me va a salir más cara. Digo, ahí está la aldea. Ahí está la aldea. Vamos a ver, ¿a dónde me lleva esto? Sí, porque la vez pasada, con desconocimiento de todo, básicamente... Intenté eh, secuestrar aldeanos por acá y terminé haciendo nada. Vamos ahora a hacer lo que debía hacer la, la vez anterior, que es... No. No, va a estar más pesado el camino desde acá. Mucho más pesado. Además de la piña, ¿qué otros complementos no te gustan en la comida? A la madre, no me gusta ninguna combinación de dulce y salado. O sea, cuando es comida, comida no me gustan las pasas, no me gustan las aceitunas, no me gusta la piña. El tomate me gusta bien molido y en sopa. No me gusta el, el tomate así en, en verdura. Pero déjeme dormir. Porque no quiero que. Algún cara de verga. Este de. Ataque a la aldea. Y me y maten a mis. A mis queridos. Este de. Secuestrado. Ahí está. Básicamente no me gusta ningún alimento que combine el... el, el que combine la... que La... Que combine sal y, y dulce. No sé por qué. Nunca me ha gustado eso. Nunca, nunca me ha gustado. La única, única excepción es la hojaldra con azúcar. La hojaldra de azúcar. Es la única excepción a todo. A ver, este es el camino con el que lo intenté La vez pasada Vamos a intentar llegar al océano principal Que, porque mi casa Tiene vista al mar Así que si llegamos allá, ya la hicimos Muchas gracias por los follows Thor1019 Y Matsulu02, gracias por lo, los Follows, muchísimas gracias Bienvenidos al canal Les juro, les juro que no siempre juego Minecraft lo juro por diecito. A ver. Tenemos aquí un desnivel. ¿Qué pedo con el agua bugada? Bugueada. ¿Por, por, por qué el agua se me buguea? Admitelo, eres uno de nosotros. No, no soy uno de ustedes. Soy casado. No, nah, no, nah, lo cierto es que... Puta madre, lo cierto es que sí, ya soy, ya, ya, ya soy un, ya soy jugador de Minecraft ¿Qué le hacemos a la mamada ya? ¿Qué le hacemos a la mamada? Soy jugador de Minecraft, ya sé, ¿qué se le va a hacer? Ya me jodí Diré cosas que no a todos les gustan y me dices si te gusta ¿Qué? Lo toleras o de paso lo odias ¿Qué? Ah, ok Ah, sí, vamos a poner texturas, ponemos texturas, a ver Gráficos, aspectos, paquetes de recursos. No, es este de estadísticas, la opción principal. ¿Cuál era? ¿Dónde, ¿Dónde estaban? Gráficos. Aquí está. Shadows El Zeus. Este es el mejorcito, el Zeus. Toma la bebida energética. Gracias, arroba Irvin Daniel Pai. A ver, vamos por la derecha. Se ve re bonita el agua con los shaders, eh. Se ve re bonita el agua. Hey, podría ser peor. Podría ser jugador de FIFA. Oh, how dare you? comenta mayonesa, salmón, tacos de cabeza. Dime qué piensas de cada uno. Todos comestibles, salmón, tacos de cabeza. Mmm, delicioso. Creo que es por acá la vía al, al, al mar. ¡Tum, ¿Cuánto duran los cubos? Esos cubos que acabo de agarrar, fácil tienen 12 días ahí. Aquí está, esta es la salida del mar principal. Aún peor podría ser un jugador de Fornite. Sale, chavos. Ya tenemos cómo secuestrar aldeanos. A ver. Ahora sí. Tacos al pastor. Ah, la madre, qué rico. Ya tenemos nuestra vía al mar principal. Ya podemos secuestrar aldeanos. La puta vía, camino, es larguísimo. Es lo único malo, pero ¿qué se le va a hacer? Psycho, construyete una capilla sixtina y así podrás ser santidad del cubo. Lul. Una pregunta como cuántos aldeanos necesito secuestrar? Su respuesta podría o no tener una reacción violenta de mi parte, depende de ustedes. Dos para fornicar. Dos. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué comen para que forniquen? Digo que, date y yo pizza. La pizza nos pone cachondos. No, no es cierto. Al Albón digas no, huevo. La cacksup habanero con mango. Habanero horrible Fuchi No, no, no mentí, mentí no, eh, Lo que nos pone cachondos a mi edad son alitas de pollo ¡Ay, me perdí! ¡Oh, me perdí! ¡Mente ¡Me catillo! Saeko, vale el esfuerzo participar en una competencia de tragar comida porque pongan tu nombre al lado del baño. Claro que no vale la pena. No vale la pena porque las agruras que te van a vas a sentir cuando después de tragarte todo lo que te tragas, uh, ya me dirás si valió la pena. No lo vale. Palitas de pollo, pollo por asterisco. Pollo. Ah, esa acá no. Ajá, saca. es acá. Es acá. Es que se me disfrazó el lugar. ¿Alitas o No, alitas. Alitas, alitas. Boneles está chido. Boneles, eh. Aquí, aquí en Veracruz se le dice, eh. A donde vayas son bonles. Pero nadie te lo reconoce como... Tú pides bonles y casi casi te están diciendo... Ay, oh, oui, oui, señor francés. ¿Cómo se dice boneles? Ok... Ya para no pelea termino diciéndoles tiritas de pollo y chingar a su madre. Ya, ni él ni yo. Tiritas de pollo. Pues sí, chavos. Me muero por... Yo quiero ver el juego de peleas de Riot, eh. Hey Kirby, ¿qué hay para cenar? Pollo. Quiero ver ya el juego de, de peleas de Riot. Y nada más pido que metan a Ari. Meten a Ari y ya se acabó. Se acabó, ya, ya no les voy a pedir nada. Me van a tener contento. ¿Tú aquí también? A ver, necesito secuestrar. Me dicen que secuestre un aldeano que no sea de los rojos. Que esos son inútiles. Los, ahí está, un verde. Perfecto. Ah, pero muévanse, estorboso, chingado. Les voy a tirar. Les voy a tirar el catrecito ese feo que tienen. Si no me dejan menearme. Bueno. Ahí está. ¿Cómo joden, eh? A ver. La otra pregunta, ¿te ponen cachondo las alitas picantes o las que no? No, las que no pican. Ya les sé cómo ¿Y tú qué? ¡No, mi prisionero ha escapado! Los inútiles son los verdes, pinche daltónico XD. Lul. Necesito, a ver, verdecito, hágame favor de caer ahí, please. Carajo. Puta madre. Quieren dejar de subirse los rojos aquí. Los verdes no saikua. ¿Los verdes no? Puta madre. Ok, los rojos, perdón, perdón, perdón. Que verdes no mama huevo. Ahí va, ahí va. Ahí va, tírate, por favor. Tírate, tírate. Eso, tírate, tírate. Eso. Ahora sí. Vas a ver a dónde te voy a mandar. Te voy a llevar a un lugar donde vas a fornicar día y noche. Y luego voy a matar a tu descendencia dependiendo qué clase de libros son capaces de invocar. Literalmente hablando, ¿eh? lo que voy a hacer es... ¿Cómo se llama esa madre? Eugenicia. Eugenicia... No, eutanasia es cuando lo matas, ¿no? Eugenicia es la selección de... Natural, ¿no? Por genética de esa madre. Vamos a, vamos a cantar una canción, ¿no? Vamos a cantar para que se sienta bien. Yo te voy a llegar a un nuevo universo lleno de fornicar y todo el día vas a fornicar voy fornicar cuando quiera yo fornicarás porque si no fornicas te sacrificaré y luego posiblemente te voy es a Es más comer. adecuado llamarlo cría selectiva Cría selectiva A fornica! Un mundo lleno de emoción Psycho llamas monstruos a los zombies y a los esqueldos Pero ellos no matan animales no secuestran aldeanos y no roban ni destruyen aldeas. ¡Tan! En mi defensa, traté de salvar una aldea. No la destruí. Déjame Lo vas a llevar a un barrio bajo donde solo trabajará y tendrá hijos que no mantendrá. ¿Acaso vas a llevar a Ciudad de México? A huevo. ¿Pensas que cantarías la canción del pingüino de Betty a la El pingüino. No, no, que, okay, que. Okay. Yo también soy capaz de compositar mis componer mis propias picardías. Yo pa yo envié no sé cuántas canciones para participar en un concurso que aquí en México había hace mucho tiempo que se llamaba La Picardía Mexicana. Que era tomar una canción, cambiarle la letra y hacerlo humorística para hacer algún, algún tipo de crítica social, crítica de alguna modernidad o algo así no sé si quién se acuerde de ese programa lo dirigía Patty Navidad y no me acuerdo el nombre del tipo solo me fijaba las tetas de la vieja eh, yo envié un chingo de canciones para participar y nunca eligieron ninguna no sé no sé quién de aquí logre recordar esa, ese ese programa de televisión la picardía mexicana quién es Patty Navidad dios mío Discrepo arroba marcos1412 Literalmente eso hacen los zombies y esqueletos cuando exponían en aldeas ¿Qué ya tenías cuando pasó eso? Yo tenía unos Yo tenía entre 12 y 14 años, todavía estaba en la primaria estaba en los últimos años de primaria. No, estaba en la primaria todavía. Debo, debe haber tenido unos. Entre 11 y 13 años, más o menos. Hemos llegado a tu hogar. No le he hecho nada a este cabrón, eh. Me, me, me traje al diano si no, te, no tengo un plan de vida. Me traje al diano si no tengo un plan. A ver, aguántame tantito. Ahorita te. Ahorita te, te armo algo. Ahorita te armo algo para que estés a gusto. Ándale. Ale. Bien, bienvenido, señor, a su nuevo hogar. ¿Tienes suite? Presidencial, vas a tener una calidad de vida con la que yo sueño. Vista al mar, un cuarto propio. Viva la soltería. Pero súbete, pendejo. ¿A, a, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cabrón? Órale, órale, a tu celda, órale, órale, órale. No acepto revoluciones. No a la Resistance, no a la Resistance, órale, órale. Órale, órale, a tu celda órale, digo, a, 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 a tu habitación, digo, órale, 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 órale. órale. Secuestra gente, bienvenido a Sonora. <laughs> Lol. Órale, 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 órale. No, 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 me, me vas a hacer enojar, maestro, me vas a hacer enojar, no me quieres hacer enojar. Órale, 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 órale. Bueno, ¿quieres jugar? Órale, yo te el bloque de abajo, güey. ¡Ah! Brinca. Te la ibas a pasar bien chévere, te la ibas a pasar bien chévere. Pero ya me tienes hasta los huevos. Es puta madre, cabrón! No, no resistance. No resistance hoy. ¿Hay una forma de atraerlos? Almohadilla liberen al aldeano. Órale, órale para allá. A su casa, órale. Ni modo Yo te quería dar un lugar bonito Con vista al aire, con mucho oxígeno Mucha respiración Mucha tranquilidad, mucha paz Pero ok, te quieres Te quieres hacer el pelotudo Te quieres este de... Oye, ¿esos es comen? ¿Tengo que dejarle algo para que no se muera De hambre o misión ¿Nada? Dice que no se muere. Ahí está. Salúdame a la oscuridad. Vale. Vale, vamos por otro. Yo no quería, ¿eh? Las cosas no tenían que terminar así. Las cosas no tenían que terminar así. Ustedes lo saben, ustedes son mis testigos. Yo quería poner un lugar, un lugar bonito. Con vista al mar. Y se por acá. Bautizo a ese aldeano como Filomeno. Hashtag revolución. Hashtag revolución. Liberen al aldeano. Dice, no mames, wey. Mínimo deja la antorcha adentro. Él se lo buscó. Sus condiciones de vida actuales él se las buscó No, ma wey, mínimo déjale una antorcha adentro. Irwin Daniel Kai dice, Pudiste haber hecho hoyos en el suelo y si tirarlos ahí. Eso era la próxima, hijo. Hecaro 2008, gente del chat, no es keeping rolas porque así. Ya tienen que tener suerte para que salga su canción para que ustedes la salten. Solo reggaeton, por favor. Lástima que no se puede cambiar la, la, el, la, la voz de la muchacha esta que te lee los mensajes, ¿verdad? Me gustaría tener una voz masculina y robótica o, o una voz satánica, algo así. Que diga, chavos, controlense, por favor. <coughs> Estaría más, pero no, estaría más guay. Bueno, otro aldeano entonces. Ah, ahora... Otro aldeano entonces, a ver. Vamos a marcar el camino. Porque luego como que me pierdo. Ahí está. Todo hacia la derecha. Yo te voy a enseñar, Leonardo Guerrer. Psycho ya es JVS. Psycho ya es jueves, está diciendo jueves. Chavos, bienvenidos al jueves. Mañana, En un rato les publico el video del Joker. ¿eh? Si ese video llega a las 50.000 visitas, le saco una psycho? segunda parte. No, no fumo. No fumo, no bebo. De hecho, mi, mi único vicio en esta vida son los videojuegos. Y sí, no es un buen vicio. A veces mi padre hubiese deseado que fumara o bebiera. Creo que, creo que es un vicio más barato fumar y beber que, que los videojuegos. No, no fumo ni, no, ni bebo. Y miren que eh, un amigo que tampoco fumaba, bebía. Me estuvo hablando acerca del vapeo, del vapeo de, de vapear, ya saben, esa madre. Y yo me quedé pensando, ¿y como que para qué o okay? qué? Y es que, o sea, vapeo, dice, no, pues, se, 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 se siente bien en la boca, te sabe. Y le digo, ¿y como que para qué vapeas si no, no fumamos? <laughs> LOL. Creo que es esclavitud, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes vapea Y no fumaba y empezó vapeando Pero sin ofenderlos, no mames Si, si no vapean y empiezan Si no fuman y empiezan a vapear Acaban de desperdiciar una vida eh, eh, Relativamente sana Vale a, a, a ver, ¿a quién secuestrar... ¿A quién reclutamos? Perdón, perdón, perdón. No, no, secuestrar no. ¿A quién reclutamos ahora? Y voy a echar a presos cosechas. Y voy a echar a presos cosechas, ¿eh? Oh, soy malvado, ¿eh? Soy malvado. Porque... Le, le estoy, es les... mucho más barato. Una buena botella de licor cuesta unos 800. Una botella de licor, 800. Sí, pero depende. Porque estamos hablando de tener un vicio. Entonces, ¿qué sale más caro a la larga? ¿Un vicio de alcohol o un vicio de videojuegos? Esa es la pregunta aquí okay, Estamos hablando de un vicio No estamos hablando de tomarte una bebida Tener el vicio de videojuegos Es más caro o más barato que un vicio de alcohol Tomando en cuenta que teniendo un videojuego Te entretienes por un buen rato y dependiendo si cómo eres sea. paciente, se mejora sola Quiero, dice suyori, Quiero secuestrar a una elfa Digo, eh, a una aldeana Suyori. También bateas para el otro lado. Oficialmente todas nuestras, todas las chicas del canal, con excepción de, la, de Dati, batean para el otro lado. Muy respetable, pero y nosotros qué? ¿Cómo vamos a procrear si todas las mujeres se van para el otro lado? Piensen en nosotros, chicos, chicas, digo. He gastado mil en videojuegos y como 4500 en alcohol. 9000 en videojuegos? Oh, con pura consola no quiero ni hacer la cuenta, Machine. <laughs> Dice Soyori, hablaba de Minecraft baboso, soy hetero. <laughs> ay, ay. Ustedes son un amor. No sé si es triste o es cute. Pero he llegado a sentirme más cómodo streameando, jugando videojuegos, platicando con ustedes. Gente que posiblemente nunca voy a ver en mi vida. Que luego, cuando voy con mis amigos a alguna. a, a, a jugar a casa de un cuate o algo así. Que sí, me la paso de chido cuando vale. Pero no sé, hay una vibra con ustedes. Y eso que es nada más. Eh, leo, o sea, imagino sus voces en mi cabeza cuando leo sus textos. No sé si es cute o es triste. Porque es como abrazar la soledad ya, ¿no? Una historia real, una novia me dejó por una chica. En venganza me tire a su hermana que estaba en secundaria, que estaba más chida. ¿Y hoy? Sí, solo tan solitario. Yo digo que 50-50. No, es que, es que es diferente. Por ejemplo, yo empecé como youtuber y como youtuber, eh, pues está chido. Pero hasta cierto punto, pues es únicamente cosa de producción, no escribir guiones y esto. Puedes. El eh... gol te destruye el hígado, los videojuegos te destruyen el trasero. Pero uno que nunca tuvo trasero no importa. A ver por esa falta de traseros. Y el, bo y el bote, ¿qué pedo? Otra vez. Saiko, suyo per... hetero y su novio te lo puede decir. Respecto a lo que dices, yo digo que es cute. Es que es por acá. No, es que son, las, son de. son ventajas, ¿no? Por ejemplo, como youtuber que haces como yo empecé, pues sí está, madre. ¿Y, qué, ¿Y el bote qué le pasa? Porque si digo que es triste en que dejo mi relación con mi novia TNT. Lol. Eres de, las, de, de, de los que tiene una novia en esos pueblitos de, de los que uno hasta luego duda la existencia. No, estúpido aldeano. Hazme el favor. ¿Cómo, cómo eres, cómo eres, mamón, cabrón? Vete allá. A su madre. Tengo la duda. ¿Cómo te imaginas mi horrenda voz? Te recuerdo que soy el vato que sale con un chihuahua. A todos me los imagino con voz chillona. ¿Le pasó, Juan? Como Shaggy. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Así, así se los pongo. A los que no he llegado a escuchar, porque luego platicamos en el Discord del, del patronaje eh, con audio. He escuchado a varios de ustedes. He escuchado, por ejemplo, a Misis, he escuchado a Petit, he escuchado a. a Tolobi, me parece. Eh, he escuchado a varios de ustedes en. Doro, Doro también lo he escuchado. Eh. Y ya, pues, conozco su voz, ¿no? Al Doc los hemos escuchado, pero... A los que no he escuchado, a todos los imagino con voz de Shaggy. Y si por acá... ¡Uf! Solo 10 seguidores. ¿Seguidores dónde? No, Psycho, la conoces. Es tú podrías adivinar quién es, solo que no negaré ni confirmaré nada. LOL. Ahora, chavos, ¿cómo hago que los aldeanos cojan entre ellos? Esa idea perturba mi cabeza en más de una forma. Machine, machine. Si voz de Shaggy me ofende, Psycho. Mega Kirby. Lo siento, chavos. Tengo que poner una voz en mi cabeza. Órale. No estás muy equivocado Tengo una voz de puberto Con momentos de sonar como Terminator El momento de sonar como Terminator órale. A tu celda, a tu celda, órale Con tu compañero, con tu compañero, órale A la pared, a la pared, órale A la pared, a la pared A la pared, a la pared, vamos, órale A la pared Te voy a meter, te voy a meter Salte, salte Órale Órale, órale. Órale. ¿Sabes qué? Uy. No huyas, no huyas, fue un Te accidente. Pero que me imagines como la primera voz de Patricio. Uh. ¡Qué puto eres! Órale, órale, órale. ¡No! ¡Se perdió en el maizal! Lol, ¿en serio? ¿Dónde está? ¡Vuelve aquí, malito! Órale! Cota barra baja nueve. ¿Why are you running? Este pendejo se, se va a ir a meter al Nether, eh. ¡Ah, la madre! A su madre. Eres el ser más desesperante que, que me he topado, Machín. Quédate ahí un rato. Bueno, tengo dos aldeanos. Now what? Now what? Necesitas muchas camas y comida me están diciendo. Dice, a ese aldeano lo bautizo como Pedro, LOL. Hay que hacer. Hay que hacer el. el campo de concentración, ¿no? Suyuari, Saiko, a ese aldeano lo bautizo Pedro. Él liberará a su pueblo y dividirá las aguas del mar para regresar a su tierra prometida. No sé primero, yo lo divido él primero. Al menos dos camas, un lugar cerrado y cinco de comida que tú quieras. Ok, vamos a hacer un campo de concentración. Vamos a hacer ahorita, ahorita, vamos a hacernos un campo de concentración. Y sé dónde lo voy a hacer. Ya, ya me había, sabía que algún día iba a ocupar todo este espacio firme. Vamos a hacer un campo de concentración. Psycho, de todas horribles criaturas con las que me he topado, eres por mucho la más malvada. Ofreceme tu alma, ser oscuro. Me encanta ese diálogo. Me encanta ese diálogo de aventura. De todos los grandes monstruos de la historia que me he encontrado, eres por mucho la cosa más malvada que me he encontrado. Ofréceme tu alma, sí. eh, como ser oscuro. ¡Mua! ¡No! ¡No puedes tener mi alma! ¡Eh! Ale. A, a, ahora sí serviría que pongan el himno de... de, de ruso, eh. Esto, chavos, es el campo de concentración. <laughs> y, y los ruiditos que hacen los aldeanos, esos de... Hmm", como que ayudan mucho a ponerle... Es vamos a ponerle piedra mugosa Para, para que parezca que realmente va, eh, eh, Tienen rato ahí encarcelados ¿Cómo se hace la piedra mugosa? ¿Alguien sabe? ¿Piedra lava, labrada mugosa Esa se hace o, o solamente puedo Picarla de los calabozos y esa madre? Solo la puedes picar, no está diciendo. Lástima. Nos vemos. Les manda saludos mi chihuahua novia les manda saludo a todos. Tu chihuahua novia. Pero tiene sueño y le caga mi risa que no la deja dormir. Nos vemos luego. Hasta luego chicos. Mucha Desconse. suerte con tu campo de concentración Psycho Chan. Psycho Chan. Solo se puede picar. Lástima. Lástima, que me, me hubiese gustado hacer esa madre así. Vamos a poner entonces un poquito de, Como tenemos eh, recursos limitados, vamos a ponerle un poquito de creatividad, ¿no? ¿Neces ¿Necesitan sol? ¿Necesitan sol o, o es algo de lo que los puedo privar cruelmente? Esta gente no lo sabe, pero... A, a, antes de, de odiarme por por la por la opresión, tienen que alabarme porque los voy a tener en un lugar seguro. Donde van a estar, no van a, tener, no van a volver a temer de un creeper. Jamás. Soy un libertador. Ahí está. Ándale. Podrías, pero resegurda que es paguen ir un monstruoso adentro. Cierto. Los monstruos harían respawn dentro. Muy cierto, muy cierto, chicos. Eso mismo decían los europeos en la época de la esclavitud. Poner dos camas, dos tipos y que pase lo que tenga que pasar. High psycho, eso por acá. Dos camas, dos tipos y. La, la vida encontrará el camino. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Es que soy imbécil. Tenía lana por acá, tenía lana. Para hacer la cama de otro color. Pero veo que no. Lana negra. Bueno, hay lana blanca, aquí hay lana. No hay necesidad de masacrar a, a, a unas, una, unos borreguitos. Oh, aquí tengo más piedra ladrada, mugosa. Ladrillos. Y madera. No, yo tengo madera. Aquí está. Psycho ¿Qué está pasa? sonando el caballo homosexual de la montaña. Caballo Ningún homosexual. animal se salva. Caballo homosexual de la montaña. La comida que les tengo que dejar, cómo se las dejo. Le dejo ahí la comida, así ahí se va, o les dejo para que hagan su siembra. Para que cosechen esas madres. Porque me dijeron, déjales comida, pero o sea, ¿cómo? ¿Les habiendo comida? O, o, ¿O cómo? Cuatro camas necesitas. Cuatro camas, órale. Barril o cofre. Barril o cofre, ok. Okay, okay, Lana, Lana. Creo que, creo que esto tengo que hacerlo más grande, ¿no? Sí, creo que esto lo tengo, lo tengo que hacerlo un poquito más grande. Vamos a poner esto para cinco huéspedes permanentes. Caballo homosexual de la montaña. Ok, vamos a poner esta madre acá. Vamos a darle aspecto de. Lúgubre. Ahí está. Ahí está. No mames. Este campo de consideración está bien perro, ¿eh? No mames. Está mejor que mi casa. Ya estoy pensando, no, no, mudarme, mudarme yo a este campo de concentración. Fight the power. Fight the power. Pam, pam, pam. Ponle un letrero que diga Gustav ¿Cómo? Auschwitz. <laughs> Humor negro a la hora del día, ¿no? Psycho, ahora se podría decir que estás cerca de recibir un par de cosas especiales dignas de celebración, una más cercana que la otra, y como esta de moda deberías hacer un stream ¿De, qué hablas? de 24 horas donde solo se vea tu estante de siempre y tu silla vacía y cada tantas horas. Has ruido una frase clave y de vez en cuando lo pasas por la pantalla de reojo en el que no se note y al final apareces mostrándolo chiruno. Muy HDP el del chiste, pero se mamo. Volarizado. <laughs> no entendí del todo cómo está el asunto. Van a tener que explicármelo después. Mm. Las puertas de fierro se... Esas no... Las puertas de fierro esas las tengo que... Las puertas de fierro se hacen pero con... Se, se abren... Perdón, se abren solo con redstone, ¿verdad? Pues vamos a hacer una puerta de madera provisional. Entre tanta, entre tanta represión, una, una puerta de madera bonita, ¿no? Sí, así es. Una puerta... Entre tanta opresión, una puerta de madera bonita. Ok, ahora vamos a ponerles iluminación porque no quiero que los hagan respawn los cabrones y los maten. No, no aún. Morirán cuando yo les diga y como yo les diga. Así funciona, así funciona el. Este de la dictadura. Atención, cerdos capitalistas. Ustedes morirán cuando yo les diga y como yo les diga. My en resumen, y por lo que entendí, como el stream del bosque de Pokémon. ¿El stream del bosque de Pokémon? ¿Ustedes están mucho mejor informados en esto de lo que estoy intentando dedicarme? como el stream de 48 horas de Pokémon para mostrar una nueva ciatura y el de Fornite que ah, solo yeah, mostraba yeah. el agujero, de eso me refiero, mm, para yeah, yeah. hacerle de emoción cuando tengas tu placa o la nueva playera roja. <laughs> Fíjense que yo estuve a punto de streamear el agujero negro, eh. Machine iba a decir, no, nah, pues a ver, vamos a ver qué tan fácil es llamar la atención. Este güey nunca en su vida ha tocado el bueno, sí, hijos. He jugado Fortnite, pero lo juego horrible, lo saben. I iba a hacer el streaming de del del, del, del qué? Del agujero negro del Fortnite para. por los loles, ya saben. Pero como estaba con el video de noticias, pues ya se me fue. Se me fue el tiempo, la verdad, y se me fueron las ganas. Ándele. Ándele. Se ve chidísimo, eh. Se ve perrísimo. Bienvenido a su nuevo hogar. Lacras. Están aquí porque la sociedad no quiere saber nada de ustedes. Y es mi patético trabajo hacer algo. Más o menos digno de su inmunda humanidad. ¿Se entendió? ¿O okay? qué? Señor, sí, señor. Psycho, ya eres eres 75 para un día de estos echarnos unos curtidos. unas cortidas. ah. Ahí está. Las piedras rotas, las piedras normales. Ahí está. Ale. Bienvenidos a su hogar, basuras, seres inmundos, grábenselo, no son personas, son cosas. Y yo, no suelo, y yo no suelo cuidar de mis cosas. No mames, que, que, de, que depresivo, eh. Que depresivo, eh? Me, me, me está quedando muy bien. Ahora necesito... Meter a los aldeanos. ¿Cómo, cómo los meto? Con unas vías, ¿no? No, no es necesario el usar vías redstone, ¿no? Yo puedo empujar el carrito cuando. cuando los obligue a entrar cayendo sobre ellos el que el. el vagón se va a manejar solo, ¿no? No tengo, que hacer, no tengo que meter redstone, o sí. Y la música apoya el ambiente de lo que hacer. Lul. Eso es mentira. LOL, ¿qué pedo? ¿Por qué no había, había una mujer en mi casa? ¿Por qué había, ah, ¿por qué había hueco en mi casa? Yo, cre, yo creí que mi casa estaba maciza. Bueno, entonces, a ver. Por acá, por acá. Este desgraciado debe andar por acá, ¿no? A ver. Veamos si me falló el cálculo. Ahí está, perfecto. El, el supermano. ¿Por qué trajo una vía propulsora? Es que les, les digo, luego no sé ni por qué yo hago las cosas. puerta voy a tener que quitarla, ¿verdad? Por un momento Ahí está Y con eso tenemos a su señoría En su nuevo hogar Que voy a tener que encerrarlo adentro, ¿verdad? Porque si no se va a querer escapar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya tengo uno dentro. Vamos por el otro. Hola oh, madre, pero el, el otro sí va a requerir un chingo de de, de... de... ¿De qué? De... Va a requerir un chingo de... De rieles. O puedo intentar simplemente empujarlo, pero ya ven que luego el desgraciado pues, pues no se deja. O sea, ¿quieres, quieres darles una mejor calidad de vida y los ingratos no se dejan. Después de que Psycho empezó a jugar Minecraft, el doctor Calderón no volvió a hablar. Dice por acá, Lui. ¿Cuánto más durará el strip? No mucho, ¿eh? Ya me voy a dormir. Ya tengo sueño. No más quiero meter a los aldeanos. Les pongo su baúl con, con comida. ¿Están diciendo que le meta un baúl con comida? Y ya, ¿eh? Yo, ahí, yo he terminado por ahora. A ver, vamos a, vamos a hacer despejar esto porque quiero ver si podemos hacer una vía rápida. No, no me va a alcanzar ni de broma la vías, hmm. ok, ya, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. A ver, vamos a hacer esto así. Antes que nada, vamos a tapar esta pendejada que hice. ¿Alguien se acuerda en dónde lo enterré? ¿Alguien se acuerda en dónde lo enterré? Dice F. Sí, no me acuerdo dónde lo enterré. Una antorcha cerca del portal. Ok, ¿dónde Ok, alguien sí puso atención. Ojo que alguien sí pone atención a la tarea. Ah, no tengo para hacer otra. No tengo para hacer otra. Ah, sí, tengo otra, ¿cómo no? ¡Claro que te Psycho, ¿Qué, ¿Qué pasó? harías si tu yo no miembro productivo de la sociedad de 20 años en el futuro? ¿Te viene a advertir que unos cara de trozo te están arruinando la vida por una publicación? ¿O comentario de broma hecho en el presente? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Qué haría? Yo, eh, eh, me, me abrazo las piernas y, y me chupo el dedo en posición fetal y lloro. Porque cuando estamos hablando de cosas de pendejadas de ese tipo, de comentarios y la propiedad de esa madre, no, te, la, la sociedad te, te, te fusila. Ok, aquí está enterrado el pobre desgraciado. Vamos a. Sí, es aquí. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué tan profundo lo enterré? No, necesito un pico para esto, un pico para esto. Pico para esto, un pico para esto, para esto Picasso. Ahí está. Metemos esta madre. Ahí está. Jalamos esto, jalamos esto, jalamos esto, jalamos esto. Ahora vamos a. Vámonos, 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 vámonos. Eso. Pero no te vayas ahí sin mí, desgraciado. Ahí está. Ahí está. Ahora, quédate aquí, datito, en lo que construyó tu puto camino. Qué hueva, Qué hueva machines. O sea, en serio, los, los, los precursores del Minecraft, ¿cómo aguantaron hacer todo esto? Yo, al menos, ustedes más o menos me van diciendo, pero los que empezaron con esta mamada, ¿cómo aguantaron? Ver todo lo que tenían que hacer. ¿Cómo lo encontraron divertido? No llegan a un punto en el, en el que dicen, en lugar de andar picando cosas raras y empujando gente en un, ba en un baúl, podría estar matando zombies o, o aliens en Gears o algo así. O subiendo mis notas para que mis padres no me, no me manden a una escuela militar. Adolescencia deprimente psycho, al menos en mi caso. Adolescencia deprimente. Esos chavos es full honestidad, eh. Ahí está. ¡Vete! Bienvenidos a su hogar, señoritas. Bienvenidos al fuerte pastel. Donde van a pasar el resto de sus miserables vidas. ¿Cuánto tiempo estarán acá? El tiempo que me vengan gana. ¿Por qué están acá? Porque me vienen gana. Que es exactamente lo que quiero de ustedes, quiero que procreen. Pro, proque, procreen. Sabe, tengo a mis dos prisioneros. Les voy a poner qué, una caja? Una caja con comida, me están diciendo. Un baúl con comida, me dijeron, ¿no? Un baúl con comida. Me está diciendo, crack, malvado. Vamos a ponerle zanahorias, vamos a ponerles papas, vamos a ponerles betabel. Bloquea la puerta. ¡Oh! Es cierto. Bloquea la puerta. Chicos, he, he, he decidido. Que las puertas son demasiado buenas para ustedes. No, 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 no. Casi se sale. Bueno, he decidido que las puertas son demasiado buenas para ustedes, desgraciados. Así que va, va, se los voy a clausurar. Se me olvidó, se me olvidó. Oye, ya me acordé por qué quería poner una puerta de hierro para que, para que no pase eso. Eso era la razón por la cual quería poner una puerta de hierro. Aquí está su comida, raciónenla. Porque no tendrán en un buen rato. Dice por acá: ¿es idea mía o el video perdió calidad? Como que calidades de, de, de grabación, no sé. Las puertas son para gente blanca. O sea, que los aldeanos no pueden tomar cosas del cofre. Entonces, ¿en dónde lo pongo? Díganme. ¿Qué me faltó? Pones unos cuadritos con papas. Dice por acá. No, ya está todo me están diciendo. Nada, no, no creo. A ver, a ver, decidanse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Les pongo unos cultivos o qué? Dígame. Psycho. Si procrean, tendré esclavos. Si mueren, a chingarle otra vez. Pones una granjita de eso por acá. Márcalos como ganado. A ver, ¿quién? Es? Le pongo una... Entonces les pongo... Les pongo una granjita, a ver. Esto tiene que cuidarlo, como ustedes digan, dictaminen ni sabada. Van a tener papa, van a tener zanahoria. Y van a tener betabel. Y, y yo pregunto, ¿no, ¿no les faltará agua? Puta madre, el betabel, no sé. Si... Puta, se me dio que el betabel bueno, no importa con papa y zanahoria. Se me olvidó que el betabel hay que sacarle la las semillas. Pues ni modo, tendrán que conformar su dieta a puro pan y verga. No les hará falta. un cubo de agua, que eso se va a romper así. La madre, ustedes son más son más exigentes que mi mujer, eh, machín, cuenta 5 y en el quinto pones el cubo. Ya, aquí está: 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a poner más céntrico, ¿no? Ahí está. Ahora sí. <laughs> Yo, que soy merecedor de mi libertad, me largo. Algún día, tal vez ustedes escuchen hablar de algo así llamado libertad. ¡Ay! Dios! ¡Ay! ¡Karma! Yo, como soy una persona y no ganado. Estoy matando al enderman porque ustedes me dijeron que mate a todos los enderman que me encuentre porque necesito las perlas, creo. Ahí está. ¿Ya están fornicando? ¿Ya están fornicando? A ver. ¿Cómo se fornican? A ver. Los aldeanos al lado de Psycho mientras duerme como los peluches de tot Story 4. Y <laughs> se generado. LOL al no por. Crea un granjero y se por acá. Dreams Animation deja la comida en el suelo y ellos lo recogen, coño. Zanahorias, zanahorias para todos. Zanahorias para todos. Papas también, ¿cómo no? Papas para todos, papas para todos. A ver, ¿y están fornicando? ¿Ya van a fornicar? ¿Ya empezó la progenia? Oh, sí, sí, sí. Sí, Silver, el granjero Psycho, él les da comida. Eh. Ahora yo eh, me pregunto cómo chingado se hace un granjero. Miren, 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 Estamos viendo el milagro de la vida. Estamos viendo el milagro de la vida. Ahí está, eh. Ahí está, eh, ya eh. tenemos uno, eh. Ya tenemos uno, eh, ya tenemos uno, eh Tenemos al primer ser humano Nacido en cautiverio Y mira, eh, quieren más, eh, quieren más, eh Pero está jariosa la vieja esa O el vato, no sé cuál, no sé cómo Se decidieron quién es el vato, quién es el vato Quién es el hombre, quién es la mujer Pero están jariosos, eh, no, no se despegan, eh Irving Daniel Kai mató a un boss y ahora Va a ver porno Mira, pero mira, ¿eh? ¿no se despegan uno del otro? El fizz morbosan ¿Es Eso está pensado, en, tu... ¿Eso está permitido en Twitch, pues yo creo que sí. ¿eh? Ahora, pregunto, pregunto. ¿Así van a empezar a sacar varios este de varios minialdianos? O tengo que hacer, tengo que seguir aventándoles comida como si fueran animales. Pregunta: Cuando el niño aldeano crece y se vuelve un aldeano adulto, también procrea con sus padres. Así es, muchacho. Es incesto. Ni modo. Yo no dictaminé las reglas del Minecraft. Yo solamente juego con el juego. El tope son las camas, están diciendo. Wea, creí que este era un stream cristiano. ¿Y cómo hago que procreen de nuevo? ¿Les vuelvo a arrojar comida? ¿O, ¿O ya lo hacen solos? Dales mucha comida, están diciendo. Déjalos descansar, están diciendo. ¿Puedes hacer un granjero que les dé comida? ¿Cómo hago el granjero? Pregunto yo. Pon un compostador. Un compostador. Un compostador. Vamos a dar el Wikipediazo para ver qué es un compostador. Tolobi 12, puedes hacer un granjero y él les da la comida. Compostador, compostador, compostador. Este es el compostador, ¿eh? Madera, esto... Cuatro cerquitas y dos cubos de madera. Ok, a ver. Madera que hay madera. Ah no, no son, 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 son ladrillas del Nether, LOL. Miren que yo tengo madera. Ah, sí tengo madera. ¿No tengo cerquitas en serio? LOL. Compostador, a ver. Entonces necesitamos hacer unos palitos. Pues van a tener que ser más. Ahí está. Ahora necesito madera. Compostador. Ahí está. Y ya, se los pongo ahí. Se acabó. Por cierto, Saiko, recuerda que tienes que dormir más de tres horas. Sí, de hecho ya, ya el stream se acaba ahorita, chavos. Ya, ya me voy a dormir. Ahí está, un compostador. Tomen perras, más comida. Y ya, ya, ya les di ya más comida a las perras. Estas son mis perras, no lo saben, pero son mis perras. ¡Míralos! ¡Dándoles, ¡Dándose duro! ¡Dándose duro! El milagro de la vida, eh. Ahora son 12. Pero qué hermoso, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! Esto nos enseña el valor de la vida. Pero en serio, ¿eh? Zanahor con, con zanahorias y papa se ponen. Eh, se ponen bien picantes y se ponen a, a, a darle duro a la progenia, ¿eh? Les digo, hasta allí, Dati y yo requerimos comida más fina. Entre comillas, fina. Bueno, chavos, vamos a dejar acá el streaming. Ya son las dos. La una de la madre, Dios mío, son media las tres y media. Acabamos con el monstruo Love de doble cabezas. Acabamos. Ya eh, secuestramos a los primeros aldeanos. Yo creo que fue un día muy eh, de provecho. Cota barra baja 9. Pobre niño, quedó marcado. Ah, el niño mirano, sí es cierto. Chavos, vamos a dejar acá el streaming entonces, chavos. Gracias por acompañado y nos vemos mañana. No, mañana que es, mañana es jueves, ¿no? No, yo creo que. Voy a ir a ver a un amigo. Si sí, si sí, voy a ver, si sí, sí, pero sí voy a estar amigos. Este cuate me puede recibir. No creo que tengamos streaming mañana, en caso de ser así, el viernes estaría, Esperen, ¿qué se estrena esta semana? ¿Se estrena algo esta semana? A -a -antes, antes de prometerles algo que anda no hacer Mañana no estoy seguro de que haya streaming. Tengo un compromiso. Maléfica. Descansa, Saiko, Espero verlos mañana. Si no, pues ya saben, F por mí. Maléfica. Lol. Dati quiere ver Maléfica date quiere ver Maléfica, Maléfica se va a estrenar mañana No, el lunes Adiós Bueno, chavos, vamos a ver si nos podemos ver El, el, el viernes, si no, hasta el streaming de la gente Del patronaje, si no, pues a ver cuándo se pueda ver Mañana lo que sí, es que voy a publicar El video del Joker, ese no creo que haya retrasos Pero entonces ya, por ahora Es todo, chavos, nos vemos en próximos streamings Están al pendiente de cuándo se hace los streamings Gracias por haber acompañado eh, Recuerden darle follow al canal de Twitch Recuerden suscribirse al canal de Twitch, porque luego tenemos Algunas, este, de... Eh, rifas, ya rifamos el esto lo digo para la gente que está en esto pregrabado, ya rifamos el, el el Days Gone rifamos el Detroit Become Human todavía tenemos un Rainbow Six Siege y pues algunas cosillas más que voy a andar consiguiendo que voy a andar rifando, chavos, descansen hasta luego